Mexicanos, nos encontramos ante la quiebra moral y un acto más de traición por quienes mal gobiernan nuestra patria. Por lo tanto, decidimos expedir el siguiente pronunciamiento. 1. Los soldados que tuvimos el honroso deber de servir en las filas del ejército mexicano, jurando defender la bandera tricolor, emblema de nuestra patria, hasta alcanzar la victoria o perder la vida, rechazamos la reforma energética porque es entreguista, antipatriota y porque viola el espíritu de la Carta Magna al comprometer el desarrollo independiente, justo, sustentable y soberano del país. Los soldados que protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, descendientes de aquellos que lucharon en la independencia, en la reforma y en la revolución, los que combatieron el imperialismo norteamericano y a los invasores franceses, los Juanes que humillaron a los gringos en la batalla del Carrizal, Chihuahua, nos comprometemos a luchar hasta echar abajo la reforma energética, unidos a los distintos sectores sociales opuestos a las reformas estructurales, como condición para revertir este despojo que hace el grupo gobernante al pueblo mexicano. Los patriotas del Ejército del Pueblo en Armas llamamos a los soldados de la Revolución en activo o retirados, diplomados de Estado Mayor o tácticos, generales, jefes, oficiales, cadetes y tropa, a los altos mandos y mandos superiores a cumplir su juramento hecho ante el ábaro tricolor y la promesa frente a la tropa formada de cumplir y hacer cumplir la Constitución de 1917. Ni un paso atrás por la dignidad, la libertad, defender la soberanía y rescatar los recursos para el pueblo de México y la sociedad mexicana. Por nuestro honor de soldados, estaremos a su lado en esta gloriosa campaña, ni un paso atrás por recuperar para nuestra patria la libertad, la dignidad y la justicia de la patria. ¡Vive el general Lázaro Cárdenas! ¡Viva el general Francisco J. Mújica! ¡Viva el general Felipe Ángeles! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva! Firman un general, dos jefes, 17 oficiales y el resto del personal de tropa.